tal? Bienvenidos, bienvenidos a mi canal Gabriela Rojas. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy la verdad que estoy feliz y estoy muy emocionada porque, estoy en mi escuela, en Grupo Imagen, que es donde estudié hace 3 años, y estoy con, una celebridad de la asesoría de imagen, María Pingola, que, es la presidenta de AISI aquí en Argentina. Y es la creadora de Grupo Imagen, ¿no? Y bueno, María, me encanta, muchas gracias por tu placer tiempo. Placer para mí que hayas venido. Y tu visita a la Argentina. Ya sabes, yo feliz aquí en este país. Y bueno, me encantaría que nos platicaras un poco de cómo fue que iniciaste con todo esto de la asesoría de imagen. Yo soy diseñadora de indumentaria, me recibí en el año 2000 y justo cuando estaba terminando mi carrera conocí a una persona que en realidad fue mi primera socia en esto de la asesoría de imagen, que venía con este proyecto. Ella había estado en Estados Unidos y venía con este proyecto de desarrollar una empresa de asesoramiento de imagen. En ese momento era muy novedoso, ¿no? La verdad que la gente no entendía muy bien qué hacíamos. Empezamos a trabajar juntas, nos fue muy bien. Después se incorporó otra persona más, éramos 3, trabajábamos un montón. Y bueno, mi primera socia se fue a vivir a otro país, entonces seguimos nosotras 2, lanzamos la carrera de asesoramiento de imagen, que ya tiene 11 años en el mercado. Y después también por otras cuestiones de que mi segunda socia también se fue a vivir más lejos y demás, quedé sola en el proyecto. Pero siempre me gustó mucho la asesoría, me encanta dar clases, me gusta el contacto con el público, con la gente. Entonces yo seguí trabajando y haciendo lo de siempre, digamos, el asesoramiento. Cambiando vidas y creando su también. Mary, ¿y qué piensas tú? ¿Cuál crees que sea el impacto que tenemos los asesores de imagen en la sociedad? Bueno, me gusta la pregunta porque muchas veces las personas por ahí creen que esto es algo muy frívolo, que ay, no tengo tiempo para dedicarme para estas cosas, y la verdad que tenemos que romper un poco con ese mito, ¿no?, del asesor, porque después cuando asesoras a gente que crece en su trabajo, que se desarrolla mejor profesionalmente, que entiende que la imagen lo ayuda a alcanzar otros objetivos, entonces ahí es cuando se valora nuestro trabajo. Y entonces, eso me parece súper importante, poder lograr que el cliente entienda que no es solo superficial, que muchas veces viene acompañado de un cambio interno y que entonces la persona necesita, la frutilla de la torta es terminar con que mi imagen refleje quién soy actualmente. Y otras veces la persona está como en un proceso de cambio continuo en el que, quiere cambiar su imagen, quiere cambiar el trabajo, quiere cambiar, alguna cosa, algún aspecto de su vida, y todo es un conjunto. Está bueno que la imagen refleje quién es cada uno, cómo es nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestra profesión, etc. Claro, sí. Para mí eso se me hace muy importante, como quitarle ese estereotipo que tiene igual la imagen muchas veces. Sí, a mí me ha pasado por ahí de gente que... por ahí personas más grandes, con una super carrera, que se han desarrollado muchísimo profesionalmente y vienen por ahí a los 60 y pico de años y me dicen, ahora me doy cuenta que por ahí la ropa no me queda como a los 20, entonces me tengo que ocupar de esto porque como que el cuerpo no me acompaña, y nunca le di importancia y ahora se dan cuenta que sí es importante, que es importante para su crecimiento profesional, para reflejar lo que uno es. Si sos excelente, responsable, competente, eso se puede reflejar a través de la ropa también. Claro. Sí, sí. Y esta parte de la imagen te acompaña, durante varios años, pero tú recomiendas que de cada determinado tiempo la gente se haga una asesoría de imagen. Sí, la idea siempre es darle al cliente herramientas para que se pueda manejar solo. No me parece que esté bueno que siempre dependa de nosotras como asesoras. Pero la verdad que también hay, las modas cambian, la tendencia cambia, el cliente quizás cambió, quizás tomó una asesoramiento hace 5 años, y eso sí me ha pasado, eso está bueno, pero que te vuelve, que tomó un asesoramiento por ahí hace 5 años, y quizás ahora está en otro puesto de trabajo, en otro, momento de su vida, y quiere como un refresh, ¿no? Como actualizarse, entonces actualizamos por ahí guardarropas para esos momentos,
Quizás cambió su imagen, cambió su cuerpo, cambió su color de pelo, no sé, fue con muchos cambios, y hay veces que hay que acompañarlos. Entonces, como que estamos para eso. O por ahí el servicio de personal shopper sí sirve para quizás cada temporada ir de compras, o bueno, o una vez al año, cuando el cliente quiera. Claro. Oye, Mary, y bueno, tú realmente, bueno, en Grupo Imagen capacitas a asesores de imagen. Ah, sí. ¿Cuál sería así como lo que necesitamos los asesores de imagen? Un buen asesor de imagen. ¿Qué necesita? Bueno, necesita saber escuchar al cliente para entender qué es lo que le está pasando, en qué momento de su vida está, qué es lo que necesita. Y después también es muy importante entender al cliente como una persona aparte, diferente, que tiene un estilo distinto, un tipo de cuerpo distinto, gustos, preferencias que son diferentes a mí. Entonces yo asesoro al cliente según lo que le está pasando en ese momento, según sus necesidades y según su estilo, que es distinto al mío. No es la idea que todos vayan vestidos como yo. No, cada uno con su estilo. Entonces por eso es que necesitamos, sobre todo, saber escuchar e interpretar a ese cliente. Claro. Y bueno, ¿nos podrías contar un poco de la carrera de aquí de Grupo Imagen? Bueno, la carrera de Grupo Imagen se dicta en 8 meses. Empieza en abril, termina en noviembre, que sería nuestro año calendario. Es una vez por semana, 2 horas, es una carrera que es teórico-práctica. Damos un montón de temas teóricos y muchas prácticas en clase. Los alumnos muchas veces tienen que leer cosas o preparar material, hacer trabajos prácticos como para bajar la información y para verlo en casos prácticos. Trabajamos mucho en clase entre los alumnos, entonces tenemos distintos casos. Yo siempre digo que cada cliente es diferente, entonces hay un montón de conocimientos que nosotras como profesoras le podemos dar, pero que también está la práctica. Entonces aprovechamos toda la práctica que tenemos acá en interacción con los alumnos. Y bueno, después tienen muchas materias, ¿sí? Las materias duran por ahí 2 meses, en general. Vamos teniendo análisis de tipo de cuerpo, tipo de rostro, colorimetría, que es un tema que lleva más tiempo. Vemos muchos temas de moda, muchos temas de asesoramiento de imagen en general, cómo vestir según cada tipo de cuerpo, vemos todos los estilos, vemos tanto asesoría masculina como femenina, cómo vestir para distintas ocasiones, protocolo de la vestimenta. Y después hay otras materias como maquillaje, la parte de cabello, una partecita corta de ceremonial y protocolo, marketing, como que ayudan y complementan a la profesión del asesor de imagen. Ay, buenísimo. Bueno, yo como exalumna, la verdad que fue de las mejores cosas que he hecho en mi vida, de estudiar aquí en Grupo Imagen, de verdad. Muchas gracias. Y me gustaría que me contaras, ya para terminar, lo de AISI, que eres perfecto. Presidenta de AISI. Claro, AISI es la Asociación Internacional de Asesores de Imagen. Está presente en 57 países, donde tenemos como los capítulos. Entonces yo soy la presidenta actualmente del capítulo de Argentina. En México también está en Guadalajara. Y lo que hacemos lo importante de la asociación es que nuclea a todos los asesores y nos nuclea bajo un paraguas de conocimiento, de información, de que nos va actualizando en cuanto a conocimientos para los asesores. Tenemos webinars, tenemos un montón de conferencias, hay mucha información en la página web para actualizarnos constantemente y nos permite también estar en contacto entre nosotros, porque a veces es una profesión un poco solitaria. Entonces, conoces asesores de todo el mundo. La verdad que eso es una de las cosas que más me gusta de AISI. Viajo a Francia y tengo una amiga en Francia que en realidad es argentina, pero que está en el capítulo de Francia. La otra vez nos visitó Rosy Garbes, que es una que es mexicana, que está en el capítulo de Guadalajara, que es amorosa y es Image Master, o sea, está certificada con el título más alto de AISI, y fue un honor para nosotros su visita y nos da capacitaciones, y uno va generando, o sea, trabajo y amistades al mismo tiempo. Así que bueno, no sé, eso los invito a los que quieran a hacerse socios de AISI. Todos los asesores, la verdad que nada, es capacitación continua. Tenemos un congreso el año próximo, en el 2017, en mayo, en México, en la Ciudad de México,
al cual también se puede uno anotar, y bueno, permite justamente eso, estar más que nada actualizado y tener contacto con los distintos asesores. Ah, qué bien. Pues sí, yo creo que todos debemos de inscribirnos ahí, sí, porque también como que se van formando redes. Claro, claro. Y Mary, yo espero, aprovechando que vas a ir en mayo, pues tenerte por Puebla. Ah, me encantaría. Y que todo el mundo te conozca y sepa de todo tu trabajo que has hecho ya durante tantos años. Gracias. Muchísimas gracias, Mary. No, gracias a vos, Gaby. Gracias por haberme elegido para tener el honor de capacitarla, y bueno, me encantaría ir a Puebla, así que los espero. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos para la próxima.